tenemos unos problemas técnicos porque no sabemos nada de esto y nuestro programador, pues, está lejos. Está jugando. Está jugando videojuegos. ¿Ya empezamos? Sí, ¿de qué va primero? Antes que nada, ¿de qué va el cóctel Molotov de poemas incendiarios, maestro Celón? ¿Es una nueva bebida? ¿Es un nuevo bar? Pues es todo. Estamos leyendo poemas de compañeros poetas o que escriben poesía, aunque no se llamen poetas, no necesitan llamarse poetas para escribir poesía, eso es un error, porque pues los que los catalogan como, los que nos catalogan como poetas o no, deben de ser el público, o sea, los lectores, y no quien hace las separaciones entre los que son y los que no. Dos veces a la semana, poemas de otros compañeros que escriben poesía y de todas las latitudes. Esta vez hemos escogido, se trata, son 10, 5 hombres, 5 mujeres, y luego leemos 2 poemas míos y 2 poemas de Oz Leonades, y ya, eso es, ¿no? Sí, básicamente el cóctel Molotov de poemas incendiarios se trata de leer poemas de, con el principal motivo de expandir un poquito más el trabajo de los autores. Y tenemos siempre 5 poetas y 5 poetas hombres, 5 poetas mujeres. Y pues simplemente es eso, darle un poquito más de difusión a todos y que todos ustedes puedan escuchar poesía de otros lados y de otros autores, más allá de los de siempre, ¿no? Entonces, hay que empezar, maestra. Tenemos, okay, déjeme poner esto aquí, que ¿a quién está? De Esmeralda, Ecuador, Mayrin Cruz Bernal, desde Puerto Rico, Verónica Merli, de Bariloche, Argentina, las mujeres las cerramos con Beatriz Schaeffer, de Buenos Aires, Argentina. Hoy tocaron 3 argentinas en este bloque, porque pues así es como los vamos sacando de la lista de espera para ponerlos en el asiento del avión y volar con sus poemas hacia todos ustedes. Sí. Y del parte de los hombres tenemos a Mario Carazas Conde de Perú, a Marcos Rivadeneira Silva de Ecuador, a Pedro Oscar Godínez de Cuba, y a Andrés Giovannini de México, y a Ricardo Lindo de El Salvador. Ese es nuestro roster de hoy. Claro, y todo, o sea, la verdad los vamos poniendo según vamos escogiendo los poemas, pero según los que nos van contactando por la primera vez. Entonces tenemos una lista de espera para leer sus poemas amplia, que eso debe de darles gusto a ustedes más que a nosotros. Bueno, a nosotros nos da mucho gusto. Sí. Porque hoy hizo contacto conmigo un amigo africano que me dijo en inglés: la estoy viendo en la noche, no entiendo mucho, pero nos conocimos en Granada, Nicaragua, y tengo 7 años pidiéndole su correo electrónico y no me lo manda. Ya se lo envié, no, luego lo digo quién es, porque la verdad son nombres bien difíciles. Entonces nosotros tratamos de, vamos teniendo el público o los oyentes o los escuchas o los compañeros del otro lado, porque también hemos pensado que si hay alguien que nos sigue todos los días que transmitimos y nos envía sus poemas y todo, pues ellos tienen preferencia porque han estado ahí escuchando las transmisiones, las entregas. Ahorita es la 5ª y sería de bajo criterio nuestro. No se trata tampoco de amigos o no amigos, sino de los seguidores de la página del Cadáver Exquisito, porque es lo normal. O sea, es lo normal. Alguien que te llama frecuentemente cuando termine la pandemia, por ejemplo, es alguien con el que te vas a seguir hablando, y no alguien que te habló a principio de año para desearte feliz año y después se entera que estás leyendo poemas de otros poetas o poesía de otros poetas y te mande los suyos para que se los leas. Entonces eso no nos parece ético. Por eso es que tenemos una lista de espera y vamos escogiendo nosotros quiénes son los poetas, y eso es, ¿verdad, Oz? Así es. Espérenme tantito, que tenemos aquí unos
Saludos, poetas, desde las montañas de Chiapas. Tenemos a Nairobi, también está allí, desde Hola, Venezuela. Nairobi, así se llama una de las protagonistas de la ciudad de papel, Nairobi. Es una de las buenazas. Bueno, porque algo hay que hacer y yo sí veo series entre todo lo que me puse a hacer para no caer en crisis de ausencia, de extrañanza, de está lloviendo bien fuerte aquí en el sur de la Ciudad de México. No soy meteoróloga, pero yo creo que va a haber algunas inundaciones, encharcamientos, como dijo nuestro antiguo gobernador de la Ciudad de México, que no eran inundaciones, en México solo hay encharcamientos, tal vez de un metro de alto, pero siguen siendo encharcamientos. Entonces, pues espero que no nos origine problemas la lluvia, salvo regar las plantitas y que crezcan más. Vamos a empezar, maestra. Ok. Yo tengo a Graciela Paoli. Para empezar, Graciela Paoli, no sé si ya está ahí, porque desde las 6 me está preguntando que no nos encontraba. Y le dije, pues, búscanos ahí, abre tu Facebook. Y desde tu Facebook marca tal cosa y te va a llegar la invitación al programa. Y tú nada más pícale ahí y ya. Entonces creo que ya lo logró. No sé, tú estás viendo los mensajes de quienes están. Entonces, Graciela Paoli, escritora argentina, nació en 1949 en Federación de Entre Ríos, ciudad donde actualmente reside. Tiene varios libros publicados y está antologada en un montón de libros. Ha estado en... ha tenido premios también. A la publicación La Casita Estrecha, edición extraordinaria de la Canelpo en Lima 2017, es una distinción. Alas, publicado en inglés en Amazon en 2017, y en fin, tiene algunos poemas traducidos y ha estado en varios encuentros literarios. Yo conocí a Graciela Paoli. Hola, Graciela, si andas por ahí. En Uruguay, en Uruguay, donde conocí a muchos, que hasta la fecha son cuates míos, entre ellos está Graciela Paoli, y me acuerdo que después de una lectura ella me dijo, quiero tu libro, y le dije, uy, los tengo en mi cuarto, aquí en el Hotel Sede, ¿quieres ir? Sí, sí, entonces ya fuimos a mi cuarto, y quedamos que solo le entregaba el libro, se lo dedicaba, y chao, chao, ¿no? Pero no, nos pusimos a platicar y hacernos confidencias simpáticas, confidencias amorosas, de desamor, de celos, de traiciones, y estuvimos tan divertidas, y ella y las dos acostadas en mi cama, que yo tenía una cama grande, y ahí hicimos buenas migas, porque siempre cuando entran las confidencias en la charla, se hace un poco más grande la amistad o el encuentro con alguien más. Entonces, de Graciela Paoli, escogí el poema Los celestes puros de mi entreterranía, que fue el primer premio en certamen Gervasio Méndez, convocado por Gente de Letras, filial Gualeguaychú. Los celestes puros de mi entrerrianía. Mas un día oímos la voz de la humedad del río subir la sangre, pero nada vale poner una coraza, ya no va inundando de azul y de banderas de agua, y su frescura líquida se eleva en ramas por las venas, dejando en su impronta una aura de peces en este suelo que respira por sus branquias todo el oxígeno de arroyos, bañados, tajamares. En el alma se entretejen sus silvanes líquidos y a bocanadas limpias nos van anidando espejos que nos traen en la voz su aspiración. Se vistió y desvistió en los espinillos esa agua. Dejó gargantas de luz la savia de los ancestros y desde la copa de sangre de los abuelos aborigen y gringo se hizo celebración y brindis en el nieto montaraz, cocido a las correrías de cuchillas y lómadas. Vibró en los sonidos de vírgenes tinajas,
refrescando el monte taladrado de chicharras en incendiarias siestas en calor de entrerrianía, se espejó a los pies en saltos de rayuela, disolviéndose en arrullos de palomas por senderos de chilcas y mío, mío, y abrigo en su seno a Juan, el niño montero, que lleva sus pies en carne viva. Cuando la calle se lo tragaba puro olvido, con la cruz de su hambre atravesada en la garganta. Mas luego el agua, con su fulgor de cielo, desdibujaba en un rulo de la espiral del tiempo, como trapecista de circo. Fue atravesando distancias y trascendiendo hacia la mañana para mojarnos de luz y de memoria, con su melena en transparencias desde los tejados, o en el camino de plata que se escurre entre los sauces en los celestes puros de mi entreterrianía. Bueno, pues es el poema de Graciela Paoli, de Entre Ríos, Argentina. Muchas gracias por habernos enviado tus poemas. Y ahora seguimos con el... Me toca con... Mario Carazas Conde. Mario Carazas lo leí hace poquito en mi espacio, en el Panteón, pero pues solamente fue él, así que pues es necesario que también sea parte de este cóctel. Porque es un gran poeta peruano que conocimos en Chile. En Chile, ¿hace cuánto tiempo? En el 25º encuentro de escritores en Chañaral. En Chañaral, ¿hace dos, sí, años, tres años? En Chañaral, donde tienen un amplio mar precioso, pero no se puede meter uno porque está contaminado por las minas, que nos llevaron a conocer, por cierto, y yo armé ahí todo un desastre preguntándole al gerente todo lo que había hecho la mina en contra del ecosistema, del mar, de la gente, de la tierra, y el pobre ya no sabía ni cómo salir. Golpeó al gerente y todo. Ella y un montón de poetas revoltosos más. Que me fueron siguiendo cuando yo dijo, ¿tienen alguna duda? Pues yo brinqué, tenía todas las dudas del mundo. O sea, una mina que contamina todo un mar donde la gente no puede meter a bañarse y está con vallas, bueno, pues esa es una cosa que hay que preguntar. Y pues yo la pregunté, más todo lo demás, más las otras que llegaron de chismosas, sí, a preguntarle cosas parecidas, y bueno, hasta que me hicieron así. Sí, ya estuvo. Yo estaba bien feliz bebiendo con, sí, Juan Cameron no fue. Pero a Mario Carazas Conde lo conocimos allí y nos sorprendió porque leyó Tacna la Erótica en la cárcel. Sí. En la cárcel, sorprendente. Sí, es un sorprendente. Poeta increíble. Nos encantó, ¿eh? Sí. Mario Carazas es licenciado en Administración de Empresas. Ha publicado las siguientes obras poéticas: Gabrilo y los Oficios Hostiles en Cuadernos del Sur en el 2007. ¿Y dónde están los bárbaros? En Cuadernos del Sur, igual, en el 2011, fue antologado en la TEA Party número 1 de Sinosargo Ediciones, antología Tripatria de Bolivia, Perú y Chile, como uno de los representantes de la poesía peruana en el 2012. Ha ganado algunos premios, como Estación, el premio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2004 con el poemario inédito Estación de la Resaca. Es un autor completísimo, tiene un estilo único, tiene una forma de leer única. Eso es lo que le hace... Nos encantó. Eso es lo que le hace mucho a Mario, que me firmó mi libro aquí. Ya lo había mostrado en el Panteón, pero aquí me lo firmó. Dice que le debo dinero. Sí. Es que me invitó a la... A mí no me diste, ¿eh? O sea, que ¿Este me debes... No, ese no lo tengo, Mario, me debes mi libro, ¿eh? Porque aunque no te lea en el streaming, sí te he leído. Sí, te escuchamos, te admiramos mucho. Es un gran autor con un estilo único, como decía, una forma de leer pasional. Parece un merolico. Exacto. Es como un merolico que trae los remedios para todo el pueblo, ¿no? Y eso hace que se meta con la gente, ¿no? La gente lo escucha y él parece que amedrenta al público para que el público se meta con él. De hecho, los presos lo aplaudieron mucho. Sí, claro, fue el más aplaudido junto con Tina Orreaga en ese entonces, porque sí, nada más leyeron ellos dos.
pero Mario Carazas es un gran poeta. Vamos a leer dos poemas de Y este libro. simpático. Y sí, es genial. Aunque él no admita que el pisco es chileno. El pisco es chileno. No, no es cierto. Te quiero mucho, Mario. Voy a leer el poema que da título a su poemario, que se llama El viaje del diente de león, y otro, porque son cortitos, para que lo disfrutemos bien. Este es el poema El viaje del diente de león, del poeta peruano Mario Carazas Conde. Dice así: que el cachorro de oso explique lo que es lactar, que la hierba explique el verde, que la nota musical, la más alta, se vuelva nieve, que un ave rotativa en el aire explique lo que es volar y ser bisagra del viento. Y yo, un brazo oblea, sísmico de tentación, explique extraño lo que es amar. Doy señales antes que desaparezca el humo de tu café, el humo de tu cigarro, el humo de la ciudad, el mugido del mar como un palpitante badajo o corazón, el humo de nuestra cama, hasta acabarme el humo de tu cuerpo, el humo de tus cartas y lo que anida. ¿Cuál dios o piano de la sanación vino a pintarnos de incendio? ¿Qué es la poesía? La poesía es el viaje del diente de león. Ese es el primero. Muy bueno. El otro, espérenme. Es aquí. Es la Arte Poética 45. Una Bájale, pregunta bájale. técnica. Es que si trato de verlo ya. Así. Ok. No, pues, ok. El siguiente poema también de este libro se llama Arte Poética. Dice así: mi botella es llenarme y mi desierto es secarme. Tú que habitas los altos tendederos y un ufano sofá, dispón de mí, acomoda mi peinado. No desbarates mi idea ni a estos ángeles de ira. Perdona. Perdona esta poquita destrucción. Es Muy buenísimo. bueno. Es buenísimo. Mario No, Carazas Conde de Perú. no leíste, lee tipo como si fuera entre rap, hip hop, ¿cómo se llama? Hip hop. Hip hop y, o No, no, sea, es que es que solo él es más de podría, vendedor. Es que sí, sí, porque solamente él solo podría él leerlo. solo puede leer ese tipo de poemas que dicen un montón de cosas, pero como merolico, pero muy bien, muy bien. Sí, su lectura es increíble. Él sí le da justicia a su poesía, Sí, le da y es justicia. ameno y. Y que no, casi no bebimos, era muy. Se sintió porque le dijiste que el pisco era chileno y no No, pero peruano. le dije que la carapulcra era peruana, el caldo con gallina, el tamal. El Creo que tamal el peruano. tamal peruano es superado por el nacatamal de Nicaragua. Y de verdad, yo he comido mucho, Ahora mucho todavía después del tamal. pisco también le vas a echar a su tamal, No, déjalo. mucho tamal peruano porque cuando, perdón, cuando viví en París, me llevaban el grupo de poetas de peruanos a una casa que está atrás del Museo Georges Pompidou, creo que se llama, el Pompidou. Ahí cercano está un restaurante famosísimo peruano con comida solamente peruana, hecha peruanamente. Y ahí probé toda la primera vez que comí comida peruana fue ahí. Y después en Nicaragua, por supuesto que yo siempre pedía el. Ay, perdón. Yo siempre pedía el tamal. Pero cuando me dieron el nacatamal en Nicaragua, ¡wow! Enloquecí. Yo dije, creo que este es mejor que el peruano. ¿Y son mejor que los mexicanos? Sí. Discúlpame. De verdad lo siento, ¿No has pero. probado los tamales de la señora de ahí de Carrillo en Pues Querétaro? me Jamás. has invitado un montón de veces a Jamás, probarlos y jamás, nunca me jamás, has jamás, llevado. jamás. Nunca. Jamás van a superar los tamales mexicanos. Pero bueno, Bueno, vamos a continuar, maestra Cerón. ¿Quién sigue? sigue Luz Argentina Chiriboga. La verdad es que es una Chiribiga. Chiriboga. Ah, Chiriboga, Chiriboga. cierto. Que es una gran poeta y es
Luz Argentina Chiriboga Guerrero. Nació en Esmeraldas, Ecuador, en 1940. Es escritora, narradora, ensayista, novelista, genealogista, ecologista, lingüista y, lingüista y poetisa, porque así se puso ella, que se adentra en los problemas del ser humano, luchadora de los derechos humanos de la mujer negra y la cultura afroamericana, porque ella es una poeta africo-latino. Entonces, cuando nosotros coincidimos en el 2002, creo que en el encuentro de las mujeres poetas, me impresionó mucho que iban dos grupos de mujeres poetas ecuatorianas. Unas que comandaba como la jefa, ¿no?, de la cultura y de la que movía el arroz ahí de las mujeres ecuatorianas. Y otro grupo que iban con Luz Argentina, que a mí realmente me conmovió mucho, porque cuando hablé con ella, me dijo que sí, que ella tenía, como era, sufría mucha discriminación, no nada más en su persona, sino en su quehacer, quehacer literario y de otro tipo, porque era descendiente de africanos con latinos, es mulata, de pelo rizado, y pues es afrolatina, y sufrían mucha discriminación. Hasta la fecha sufren discriminación en muchos lugares, y me decía, nosotros no tenemos la culpa de haber sido esclavizada la raza negra en África, y habernos llevado a nuestros ancestros a tantos países como esclavos, y volver nuestra raza de esclavos, y pues siguen sufriendo vejaciones, y ella lleva muchas cosas de los derechos humanos de la mujer. Este libro de Luz Argentina es un libro que habla historias reales. Las décimas de Luz Argentina relatan historias verdaderas con personajes reales, y lo hacen con solvente dominio de la métrica, el ritmo y la rima. Y eso confirma que en sus venas corre la sangre de los decímeros de antaño, que con el transcurrir del tiempo han ido desapareciendo, dejándonos como herencia un hálito de magia y de suspenso. Eso dice su editor. Yo voy a leer Mujer Africana, que es el que abre el libro. ¿Pueden los saqueadores de ayer, hoy y mañana hablar de estirpe? Ellos que desmantelaron el continente que resumía la selva en su imagen. ¿Pueden abrir las puertas, los muros y las ventanas con ambición sin tregua? Husmear en las cuevas para desentrañar el misterio de la tierra. ¿Pueden descalzar a Yemayá, que nombra sin luz la lluvia y nutre de aromas la tierra? ¿Pueden sembrar una constelación de luto en los jardines y poblar de sangre la historia? ¿Pueden colocar una cadena de exilios y convertirse en cazadores de ángeles, pero no podrán silenciar la voz del rocío ni la palabra viva de la mujer africana? Su corazón vuelve a renacer con el fulgor del trópico e iniciar su ritual de mirar a las estrellas que señalan el camino del triunfo. Su sangre, siempre fiel a su herencia, enarbola la bandera de la negritud. Changó colocó diamantes en su cabellera y en sus ojos cucuyos. Su cuerpo, dinastía de símbolos, pereniza una llama inmortal. Obatalá y Changó la hicieron con vocación vegetal y síntesis de la esencia del bosque. Vuelve a entonar la sinfonía de chontas que tiene la marimba. Vuelve a enamorarse de la algarabía del viento, de la flor y del río. Vuelve a bañar su cuerpo con la luz de un nuevo amanecer. Desde ayer, desde muy lejos, su aliento me sacude. Lo siento escurrirse dentro de mis poros. No hay duda, es mi pariente, es mi sangre. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es real, o sea, la poesía no miente, recuerden. Eso sí, lo dijeron desde hace siglos. Los celtas fueron los primeros que dijeron que la poesía no podía mentir, que se podía mentir en la literatura, en el cuento, la novela, todo, excepto en la poesía, porque en la poesía no se puede mentir. Tú te pones a escribir poesía y brota de ti la verdad, en los sentimientos, en lo que estás viendo, en las guerras, en todo. O sea, ahí se transforma todo. Claro, claro.
Dice, vamos a leer un poquito los comentarios. Vito Andolini dice, bravo. Radov Gaigo, esta vez me arrimé una libreta y apunto lo que me gusta, porque si no, luego... Los guapotes de Nicaragua. Dice, es el pescado. La transmisión se interrumpió. Tenemos un pésimo internet porque somos latinoamericanos. No, porque está lloviendo y cuando llueve se hace un relajo tremendo. Dice Yolanda Duque Vidal, hola amigos, he llegado un poco tarde. No, Yoli, siempre estás a tiempo. Y ya nada más la poesía nunca llega tarde y tú eres poesía. Ahora le toca a Os Leonades prestarle la voz a otro poeta. Marcos Rivadeneira, ¿le avisaste? No, me bloqueé de Facebook porque le dije muchas cosas feas de la trova. De la trova, es que la verdad, este año va muy feo para ese disco de trova de cualquier intérprete. No, él porque no es de nuestra generación de la trova. Yo crecí con trova porque crecí con los movimientos sociales, con... bueno. No es cierto, no sé si me bloqueé de Facebook o no tiene Facebook porque ya no lo he vuelto a ver. Pues con tantos problemas que ha habido en Ecuador, no nada más el huracán, el temblor, ahora les ha pegado durísimo la pandemia, aunque él está en Quito. Él está en Quito. Bien. Rivadeneira es experto en conservación de documentos y obras de arte sobre papel, licenciado en restauración y museología de Ecuador, profesor universitario, ha colaborado con el Getty Conservation Institute, Museo del Prado, Biblioteca Nacional de Madrid, Unión Latina. Es primer premio de pintura en la Universidad Tecnológica Equinoccial de 1997. Ha publicado Hermano Sol, Hermana Muerte en editorial El Ángel 2013, ganador de mención concurso nacional de poesía Juegos Florales de la Casa de la Cultura del Ecuador de 2012. Homenaje a Coca-Cola a los poetas locos del 2013 también. Bueno, yo lo conocí en La Habana, Cuba, Rivadeneira. Bueno, yo te lo presenté. Y ese año que lo conocí, digamos que entre su currículum pongo que le encantan los daiquiris, porque nos fuimos con unas amigas cubanas a al bar de donde estaba Ernest Hemingway, el Floridita, y no dejaban entrar a nuestras amigas cubanas. Y entonces él y yo nos pusimos así de perros. Le dijimos que entraban porque eran nuestras invitadas y porque nosotros íbamos a pagar hasta lo último que consumieran, que tenían que entrar. Y finalmente estábamos armando tanto alboroto a la entrada del Floridita, ajá, que está ahí por la calle Obispo. El Obispo, exacto. Entonces las dejaron entrar y habíamos comprado artesanía ahí en Obispo. Habíamos comprado maracas, un djembé, o sea, un montón de instrumentitos así chiquitos. Y entonces empezó la salsa con unas morras, como dicen allá, no son morras, son unas cubanas preciosas. Todas eran cuatro mujeres que tocaban súper bien, cantaban y bailaban. No, pues todavía siguen, ¿no? Sí, ¿no son tú las viste, sí, claro tú las sí, viste bien siguen, cueros. Y entonces sí, nosotros empezar a sonar las maracas y a tocar el djembé. Total, que hicimos un super ambiente con Rivadeneira y nos pusimos a bailar entre todos y nos la pasamos tan bien. Entonces, cuando llegué a la cuenta, porque yo dije, yo disparo. En México se dice disparo, yo pago. Entonces, llegué y les dije, solo tengo dinero para pagar con tarjeta de crédito. Y me dijeron, no, a menos que consuman, creo que 5 daiquiris por persona. Y éramos 5. Y yo dije, pues si me aceptan la tarjeta de crédito, los consumimos. Y nos aventamos 5 daiquiris cada uno y salimos entre las nubes, flotando, cantando por la calle. Y a la primera que dejaron fue a mí, que yo me quedaba en el Inglaterra, donde siempre llego. Fue en un festival de poesía o en una feria de libro, creo. Y ya de ahí ellos se siguieron, yo no sé a dónde habrá ido Rivadeneira. A su casa, por supuesto. Primero fue a la iglesia de San Francisco a rezar y luego a su casa. A persignarse. Entonces, esa es una anécdota bonita con Rivadeneira, que tengo muchas porque es un... Y cuate. También nos contó en nuestras entrevistas de lo que callamos en el arte. Nos contó un montón de cosas, nos leyó sus poemas. Pueden buscar la entrevista sí, que tenemos con él. En YouTube, ahí está la entrevista con Rivadeneira. Y voy a leer... Los mensajes, un poco de mensajes.
Dice, chulada de maíz prietos, dice Víctor. Yolanda, gracias amigos, un abrazote, aquí está lloviendo, nevando y a veces cayendo granizos con un loco viento. Órale. Así está el mundo, pues es loco. Ah, pues es de Canadá, ¿no? Sí, ella está, ella vive en Montreal. Ahora sí, cuando se termine todo este desmadre de pandemia, tengo pensado irme a la playa, no en desbandada, ir a mi playa, a esa playa donde yo voy, que es una aldea playera, solita, solo llena de aves y animales de todo tipo. Y narcos. Y narcos, no, no digas eso, no, no digas eso, porque no estamos seguros. No, no estamos ¿O seguros. ¿O le compraste? Voy a leer del libro La Brazada Final de Rivadeneira. No, los poemas no vienen titulados, pero voy a leer el que está en la página 14. Tiene, este libro es más como narrativa poética, uh-huh, pero no le poética. Pierde, es prosa poética, pero no le pierde para nada para las nada. Imágenes, son bellísimos. Este dice, nuestros cuerpos ahuecados de tanto huir, exhaustos, inconscientes levitan. Nuestros cuerpos, más allá de cúmulos de nudillos y articulaciones, se estremecen bajo la piel. Piel, cobertor de plumas, cada espasmo es compartido, cada latido conservado, cada gota de sudor esparcido en la misma envoltura sedienta, nuestros cuerpos levitan exhaustos. Bien. Es muy bueno. Es muy bueno. Este es el que me gusta. Aparte me encanta el que le hizo a su patria, es buenísimo. Aquí a 34 grados, dice renovados a Rob. Ernesto, mi hermano, en Veracruz, ¿están a eso? Uf, ¿y está lloviendo? Este es el siguiente texto, dice, por tus poros surge esperanza, delirio cansado, salobre, húmedo y cierto. ¿Cuántas fuentes de virtud tiene el cuerpo? ¿Cuántos pasos damos mejorando el suelo? Apisionando selva, siendo parte del pavimento. En la madrugada, cuando el rocío reina con los cristales eufóricos, ahí estás, jugando con mi memoria. Regreso la mirada para encontrarme a quemarropa, los desafueros en la luz que exhalas, ciega, imperturbable, húmeda y excitada. ¡Ay! Sí. ¡Qué rico! ¡Salud, salud! Para que se nos baje el calor, porque lloviendo afuera y con los focos aquí, uff, el calor se vuelve fuerte. No de 34 grados, pero ¿no trajiste el termómetro? No. No tengo termómetro. Ahora me toca a mí. ¿Tienes algún mensaje que leer o...? Dice tu hermano, aquí no ha llovido en todo el año. Buenos poemas los de Marcos, dice Yolanda. Sí, Marcos. Cronos, ahí está Cronos también. Hola, Cronos. Un beso. Es que tenemos desactivados los mensajes en la pantalla. Entonces tenemos que recurrir a los celulares para sí, leer los tenemos mensajes. Un error con un programa que estamos poniendo para que se vea acá bonito y poderlos tener aquí, que se vean unas cositas, pero ya lo arreglaremos tal vez en la siguiente entrega para que todo salga bien. Ok. Ahí me toca leer poesía. Escogí a Mayrim Cruz Bernal, le avisé, pero la verdad no sé si se haya podido conectar, porque también en Puerto Rico han tenido muchísimas desastres naturales, y ahora este coronavirus que es entre desastre natural ¿cómo y... ¿Cómo no? Pues el reggaetón es el primero. Manipulado. Mayrim Cruz Bernal nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1963, poeta, ensayista y presidenta del Pen Club de Puerto Rico. Fue la compiladora del libro Ejército de Rosas, antología de poetas puertorriqueñas vivas que publicó la revista Boreal en su sello editorial en San Juan, Puerto Rico, y muchas, muchas otras cosas, y da talleres de poesía vivencial, y es bien interesante lo que ella hace, es toda una institución en Puerto Rico. Yo la conocí en el 2004 en el encuentro de escritoras de Guadalajara. Éramos puras mujeres escritoras, cuento, novela, poesía, y daban conferencias. Y ahí la conocí y me acuerdo que cuando nos iban presentando como países en la primera, digamos, inauguración solo entre poetas para presentar los países, ella entró con su bandera de Puerto Rico
gritando, ¡viva Puerto Rico Libre! ¡Viva Puerto Rico Libre! Y yo, a mí me asombró un mujerón de este tamaño, fornida, rubia, con una cara preciosa, pero con un, yo dije, subversiva, wow, subversiva. Una rubia subversiva. Pues sí las hay, sí las hay, sí las hay. Entonces me sorprendió mucho, ella llegó con una gran delegación de Puerto Rico y llevaban toda su bandera. Y yo tengo este libro que sé que es de hace mucho tiempo, pero aquí tengo otros, pero tengo un poema que me gusta mucho que se llama Colector. Aquí dice Radolf Gaigo, el reggaetón desastre natural de un pueblo así. Pues fue prohibido en Cuba. Gracias. Fue prohibido en Cuba. Imagínense que lo prohibieron en Cuba, porque es pornográfico, dijeron. Algo así, creo que sí, eso fue hace un año, ¿no? La noticia, o dos. Algo así, sí. Colector de Mayrin Cruz Bernal, de Puerto Rico. Echaré de menos tus manos, cuál es la historia de los hombres que cuentan la historia de sus mujeres a otras mujeres. El empeño de hincar con alfileres a una nueva muñeca para hacerla de trapos. ¿Cómo se le llama a un hombre? ¿Cómo se le llama a un hombre que pone su boca en tantas bocas y va decantándolas una por una en un inventario de pieles y texturas, como aquel que colecciona los aretes olvidados de las damas de su cama? ¿Dónde queda una que no quiere su nombre adulterado? Porque nadie es para nadie, recuérdalo. Poeta, el día es solo un día más, y la noche, la ausencia de una luz y su tibieza. Yo soy ese vacío sin regreso, la melodía que silba sin distancia. No soy tu nueva boca, tu quehacer, tu otro cuerpo, la mujer de tu hombre, y no soy ninguna, porque solo existe ese gran camino abierto donde atrapar una mirada, el deseo del deseo, un grito alas de terciopelo, gran sueño empañado con los decires de tanto amor furtivo. Porque nada es para siempre, y en eso del amor, lo que haya que morir, que muera. La flor que ha de nacer, que dicte su fragancia, y para todos los demás, lo demás, la despedida. No dejes que se te escape entre los dedos el oro de la arena fina del amor. Allí, en la arena fina de las sábanas del mar, he escrito un nombre, el mío que solo yo conozco, y tibiamente el viento lo llevará hacia ti, como el rito de los pájaros. Yo no tengo cuerpo, ni jaula, ni ala azul. Soy el delirio de una mujer que ama, que recupera de la noche un pedazo de su pelvis y que cabe siempre en su pequeña sombra. Oh, buenísimo. Muy buena, es muy buena, Mayrin Cruz Bernal. Ojalá que luego te conectes y puedas a entrar a escuchar tu poema. Tú los lees maravillosamente. Yo trato de hacerle justicia. Los leo, los practico, los releemos, ¿verdad? Nos llevamos toda la tarde y todo el día de hoy preparando esta transmisión que esperamos sea de su agrado. Dice Victoria, SF Victoria, no soy perro, pero wow. Sí, sí, la verdad es que... Yolanda, me encanta cómo escribe Mayrin. Mayrin es una chingona. Sí, es buenísima. Y hiper erótica y feminista. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Ella dice que es hombreriega de nacimiento. Qué bueno. Vamos a continuar con... nuestro tercer poeta. ¿Ricardo? No, no hay ningún Ricardo. Ah, ¿le subiste la lista? No. ¿Cómo se llama? Es Pedro Oscar. Eso, Pedro Oscar. Tengo este libro que me regaló hace 2 años en La Habana Pedro Oscar. Es un poeta cubano al que conocimos en... hace como 3 años, que leyó con nosotros en la Casa México. Porque lo que pasa es que esta vida en febrero
fue a la Feria del 2018, Libro. Y habíamos ido en 2018. Sí, fue hace dos años. Fuimos al Festival Internacional de Poesía. Sí, hace ahí dos años lo conocimos en la Casa de México. La Casa del Alba, la Casa del Alba. Y a mí me encantó su poesía, me encantó su forma de abordar. Él es uno de los que, voy a decir esto y no me importa porque es un gran poeta. Es uno de los que reniega de seguir haciendo sus poemas de revolución y sus poemas alabado. Ya hay muchos poetas, ya hay muchos poetas así. Él es uno de los que reniegan y igual por eso no lo invitan tanto por su rebeldía, porque él va por el poema libre. Él va más por eso, más por eso. Y su forma de relatar, él narra, por ejemplo, en este libro que lo tradujeron al ruso, se hace una compilación de sus mejores poemas que ha publicado, no sé, desde los años 70, esos poemas de juventud. Y no encontramos ninguna especie de, rimbombante de un poema épico o una trova hacia las revoluciones, ¿no? Encontramos poesía cruda que muestra una realidad alterna a La Habana y al mismo tiempo también habla mucho de la muerte. Es un gran poeta, es un gran amigo, es poeta, periodista y ensayista, autor de varios volúmenes poéticos y ha obtenido premios prestigiosos. Es miembro de la Asociación de Escritores de la UNEAC. Y voy a leer de su libro, de su compilatorio de sus poemas de juventud, Fresas Amargas, y otro más que son cortitos. Dice así: Fresas Amargas. Es terrible. Prometidas o apenas entrevistas en las pupilas de rocío de la lluvia. Hay un fuego, una hoguera, de tiempo a cuyo hálito, engendrador de auroras, uno se va forjando la vida que no le dieron. Uno se va modelando un rostro diferente al que recogió en el espejo de agua de los crepúsculos. Es cierto que uno se va así, hilvanando su caparazón, una existencia de abrigo para cubrir la desnudez con que lo depositan. Sobre la tierra húmeda y desierta, uno se va vistiendo una manera peculiar de ser, una apariencia con que sentarse en el paisaje, a ver girar la carroza de los días en el círculo helado de la eternidad. Muy tiene bien. Tengo aquí otro que es buenísimo también. Se llama Cuando yo me esté muriendo, y este es el que más me gusta de su haber porque es increíble. Pedro Óscar Godínez de Cuba. Y dice así: cuando yo me esté muriendo, no me digas, no te mueras, porque me iré como la luz, como la lluvia, como el viento. Cuando yo me esté muriendo, no me digas perdóname, porque ya no tendré oídos para escuchar tus palabras y solo te responderá mi silencio. Cuando yo me esté muriendo, mejor no digas nada. Quédate callada, porque tú también te estarás muriendo dentro de mí. Muy bien. Francis, un beso. Ahí está tu mamá. Salúdala. ¿Dónde estás, mamá? Aquí, Francis Bartolo. Mami, dame de comer. Ah, yo hice de comer bien rico, no seas así. Ah, sí. Improvisé. Ya y no ahora, me das de comer entonces, mamá. Ahora no me quemé, ni me corté, ni incendié la cocina, ni me asfixié con gas. ¿Puedes ver los mensajes? Dice Patricia Espinosa desde Juárez, Chihuahua, donde inicia la patria. Es verdad, ¿eh? Ya mandamos saludos a Chiapas. Es que yo no los tengo todos. No, ni yo. Me encanta cómo escribe Marín. Dice Yolanda: se escucha la tormenta que tienen en la ciudad.
Sí. Ya está, continuamos. Bueno, continuamos. Apriétale para que aparezcan los mensajitos. No sé cómo. Bueno, no importa. Ahora nos toca leer un, me toca leer un poema de la poeta de Bariloche, Verónica Merli. Verónica, si andas por ahí, hazte presente porque te toca. Verónica Merli, una mujerzota preciosa que yo conocí como en el 2004 en el Encuentro de Mujeres Poetas, súper jovencita, con el pelo así rizadito como por acá, que nos dejó cuando leyó en Bellas Artes, porque a mí no me había tocado escucharla a ella, porque siempre somos un montón de poetas, éramos un montón de poetas, y yo coordinaba, entonces los coordinadores rara vez estamos en todas las lecturas, estamos, yo cubría unas, Elizabeth otras, Emilio otras, pero a ella la conocí en la clausura y me encantó. Y ahora nos la volvimos a encontrar, yo me la encontré en Cuba este año y se la presenté a Oz, e hicimos unas grandes migas con mis amigos, nuestros otros amigos, y terminó en tequilada. Sí, ¿verdad? En estaba tequila, con whisky. Con todo, con ron. Y Verónica traía ron. Verónica traía ron arriba, acababa de presentar su libro en la Feria del Libro. Sí, estuvimos juntos, nada más que nos quedamos de ver después. Sí. Porque como empezó a llover, se cambiaron las instalaciones de la lectura y fue todo un... Vero Merli, ítalo-argentina, nacida en Rosario, reside en Patagonia. Es abogada, mediadora, poeta, madre y tiene pequeños emprendimientos turísticos. Su obra reunida de 13 títulos fue editada en 2019 bajo el título Celebración de lo Incompleto. Ha escrito también poesía para niños. Participa en encuentros dentro y fuera de su país. Este es el libro que me regaló Verónica. Que sí, me encanta. Precioso. Que me encanta su libro. Este es ella. Dice que no, pero yo creo que sí. Y voy a darle lectura a dos poemas de Verónica Merli. Y una mujer muy simpática y muy amena. Se llama Soy poeta y qué. Puedo ir a una conferencia porque soy poeta. Puedo escuchar heavy metal y al tango y al rato tango y al rato blues. Puedo recitarme a mí misma, dedicarme una serenata, creerme la mejor poeta. Puedo ser atormentada por la abogacía y no hallar consuelo en los honores ni en los honorarios. Soy poeta, víctima y victimaria, blanco y ballesta, la carne y la bala. Herida estoy de poesía por ser yo. Poeta de día y de noche, en verano y en invierno, cuando se me antoja. En una audiencia lo recuerdo y es mi modo de salvarme, y puedo mirar a los litigantes con impertinencia porque soy poeta. Solo me consuela y no me conforma que aunque alguien me falle, alguien me defraude o alguien me desprecie, siempre seré poeta. Me queda la poesía como búnker, un jardín de invierno en mi bolsillo para guarecerme y ser un cactus o una orquídea. Es que soy poeta. No puedo evitarlo. Justifico mis errores diciendo que soy poeta. Puro sufrimiento, puro sentimiento, pura dicha efímera. Porque la poesía vive solo donde hay pena. Está precioso. Yes. Sí, el otro poema se llama Sálvame, poesía. Sálveme de lo que nadie puede difunta, correa del amor. Sálveme, ropa, sálveme, sostén mi pulso, mis manos que escriben sin pensar. Ellos solo quieren salvarse en nuestros pechos, ubre de pan y vino, de temblores nocturnos. Ellos escriben en nuestro vientre, horas repetidas, infames, donde la vida se escurre entre sótanos y tablas de picar. Carne. Sálveme, poesía. Pues esta es Verónica Merli, Vero Merli, que a raíz de la serie española que se llama Merli, donde es un maestro que se sale de todas las ecuaciones de ser un maestro y trata a los alumnos
con majaderías y los lleva al parque y leen en el laboratorio de química y todo, y es maestro de literatura y filosofía, y los ayuda un montón, pero es bien autoritario, bien canijo. Y a Verónica, después de esta serie que pasó por todos lados, le dice el Merlí en vez de Merly. Y dice que le gusta el apodo. Dice Radol Gaigo, buenísimo eso de cuando esté muriendo morirás en mí. Sí, Pedro Óscar Godínez es un gran, gran poeta. Mi mamá dice que cuando vaya en diciembre les voy a hacer taquitos de flor de calabaza y queso. Pues ya, ma, ya. Sí, espero que para diciembre nos levanten Esperemos que todos estemos la vivos. soga, sí. Yolanda, qué lindo Vero es encantadora. Sí, Sí, es una Vero es gran persona. encantadora. Vamos a seguir. Le toca su turno a Tun Nos toca Tururún. este poeta mexicano, Andrés Giovannini García. Andrés Giovannini García, déjenme les platico algo de Andrés Giovannini. No sé si tú tengas. No, pues es tu amigo, tú tienes que decir algo de él, que lo conoces más. Aquí. ¿Qué estás haciendo? Este Andrés Giovannini es un poeta nato que le encanta, es un gran arquitecto, gran, gran arquitecto que dice, ha diseñado una de las más de las obras muy grandes de México y ha estado en ferias de arquitectura en distintos países, pero es poeta, o sea, le encanta la poesía y siempre ha escrito poesía, tiene un chorro de libros y a mí me encanta mucho cómo escribe, es mi compadre. Lo conozco hace 30 años y alguna vez que llegué que venía yo importada de otras latitudes, él me dijo, ¿no tienes un grupo a dónde acudir en México? Le digo, no, no conozco en México. Y me dijo, esto fue antes del año 2000. Y me dijo, yo te voy a recomendar, creo que el 97, te voy a recomendar a Danton Chelén, La pluma del ganso, para que tengas un grupo en México con quien platicar y con quien, pues con quien hacer un grupo de amistades que se dedican a lo mismo. Pero siempre nos hemos llevado muy bien, lo he invitado, es mi compadre, es el padrino de mi hijo, el menor, y Oz le va a prestar la voz a dos de sus poemas. Sí, Andrés Giovannini. Tengo de este libro que se llama. No pasa ahí. No te voy a caer. Tengo de este libro que se llama Sigue siendo pecado la mentira, de Andrés Giovannini. Sabía que escribía porque la maestra me había dicho que escribía, pero no lo había leído y muy bueno. El primer poema se llama Dedicatoria y dice así, de Andrés Giovannini García, mexicano. Dedicatoria. A las vanas, a las inútiles, a las palabras que te dije, a las engañosas, a las seductoras, las mentiras, a las palabras egoístas, a las de la punta de la lengua. A las mentiras piadosas, a las palabras desgarradas, heladas al silencio y sus secuaces mustios, a la mentira mayor, el autoengaño. Bravo, Andrés. Tiene este que es el prólogo. Vamos a leer otro poema de Andrés Giovannini, que es prólogo. Soy incapaz de cumplir las reglas y menos las excepciones ortográficas. Confundo los acentos átonos, violo las normas de la rima clásica, amenazo con seguir escribiendo ripio sin ritmo ni medida. Soy solo ignorante. Confundo la B con la V, la S con la C. Sin ninguna pretensión académica, escribo lo que quiero, donde sea y como sea. Con acentos de ironía involuntaria, abundo en solemnidad artificial. Me encanta ser circular y subrayado, los quizá y los tal vez. Me gustan los para ese entonces, los vacíos absolutos y los grises. Me fascina salpicar de universos, de distancias insalvables, de soledades. Me apoyo en todos los dioses. Soy solo un tigre que perdió en la inspiración
cuando te fuiste. ¡Ay, bravo, buenísimo, Andrés! Buenísimo. ¡Bravo! Ese me duele, ese me duele. Pues ahí está, Andrés. Ojalá que te lo podamos hacer llegar porque has estado muy enfermo. Esperemos que estés más recuperado y con muchas ganas de seguir adelante. ¡Beso! Este, estás grabando un video dentro de otro video. Bueno, es que... Está rompiendo la cuarta pared. No, lo que pasa es que está en el hospital, estuvo un, se le abrió una llaga del estómago, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, cuando... Una llaga del estómago. Se me fue el nombre. Bueno, está una enfermo, úlcera. Está enfermo. Se le abrió una úlcera y empezó a sangrar mucho y lo hospitalizaron, le pusieron todo, está tomando un montón de medicamentos, se puso bien flaco, pobrecito mi compadre. Dicen que ya no puede ni tomar ni fumar nada, pero él le vale madre. Yo creo que va a seguir haciendo todo eso. Salud por todos los que no toman nada. Salud. ¿A quién tiene la lista? Yo tengo a una gran autora, también argentina, de Buenos Aires, que se llama... Ah, sí, tuvimos hoy. ¿Cuántas argentinas tuvimos hoy? Tres. Tuvimos argentinas. Sí. Tuvimos tres, exacto. Pero no tuvimos ninguna en los hombres. No tuvimos ninguna argentina en los hombres. Ya estuvo argentina. Ya. Para la siguiente sesión ya tenemos casi apartados algunos. Es de Beatriz, no sé si es Schaefer. Ya está Vero. Vero, ya te leímos, Vero. Te acabo de leer. Bueno, ahí luego ves el video. Esta es de Beatriz Schaefer Peña y se llama ¿Dónde está Beatriz Walt Schaefer, Disney? Cuéntanos, a ella la conocimos en Ecuador. No. Bueno, yo la conocí en Ecuador. La conocimos en Salta. En Argentina, siempre lo sí, confundo. Que íbamos sentados al lado de ella en el micro a maletero. A mí me regaló un libro que se llama El que devora y es un libro que está basado en asesinatos o crímenes y a través de eso crea poesía. Es una señora grande, rubia, de ojos claros, bajita, supongo que era más alta. Era preciosa. Preciosa, es súper simpática. Sí, una se iba riendo con todas nuestras tonterías. Por supuesto. Nació en Buenos Aires, Argentina, ha publicado en poesía una cantidad de libros, no sé, muchísimos. ¿Cuál ponemos? El cine, la poesía argentina 2011... Las voces de las mariposas, 2011, Letras Americanas, volumen 1 y 2, 2012-13, Teoría de Conjuntos, 2013, ha participado en numerosos encuentros, tanto en su país como en otros países, la comisión directiva del SAD de 95-99, actualmente integró la comisión, actualmente miembro de la CC de la Fundación El Libro, no de la SS. Beatriz Preciosa, vamos a darle lectura, voy a darle lectura a tu poema que le da nombre a todo el libro, que se llama ¿Dónde está Walt Disney? ¿Dónde está Walt Disney después de tu ambular en la orilla del frío? ¿Quién custodia tu catafalco de hielo si allí son imposibles los colores? Desde tu ausencia, soledosos de infancia, vacíos de fantasía nos queda apenas el momento del lobo y las malas nodrizas, la noche sin cadenas, sin el deslumbramiento de la bella durmiente, esperando el beso salvador. ¿Dónde estás, Walt Disney? ¿Dónde tu magia que desplegaba en un solo ademán todas las cartas de las ilusiones? Ahora el estadio sagrado de la niñez se perdió en lo fugaz. Esa inmensa extensión de amapolas que esparcen el engañoso aroma de la dormidera. El espejo ya no refleja ningún vestigio de belleza y la manzana envenenadora sigue rondando de mano en mano, cumpliendo su designio. Blancanieves se ha muerto, pero la madrastra subsiste en la intención de hacer posible lo imposible. El hada madrina ya no transforma la miseria. El zapatito de cristal se quebró en el desconsuelo que cierra paso al amor. Las avestruces ya no danzan las horas. El aprendiz de brujo no sabe cambiar el cauce de las lágrimas. Y ningún cielo es cruzado por el vuelo del pequeño elefantito
con olejas aladas. Hoy te venden el nombre de en ese lugar más vasto que la isla de Manhattan y su encuentro con lo ficticio. ¿Por qué no vuelves, Walt Disney, desde tanto dormir en la región imaginaria donde todo perdura? Alguna vez me ha parecido verte entre las bambalinas de niebla que cercaba el ciervo del pantano, legando al hijo su corona de astas. Y otras veces descubrí tu dibujo en la... Todas tus criaturas te esperan formando una ronda de arcoíris que se abrirá para cuando regreses a nuestra tierra oscura. Y entonces sí será como ese sueño de oro opacado de tiempo. Te estará celebrando toda la algarabía del oso sin cadenas que baila su libertad, los ratones porteros de los circos derrumbando sus carpas, ese lejano bosque con los encantamientos y esta niña de ayer que llevo a cuestas. Oh. Bien. ¿Dónde estás, Walt Disney? Buenísimo. No, el... Patrice Schiffer Peña. De sí, Argentina, de super Argentina. Linda, sí, super, sí, una gran persona, super buena, una gran buena gente, amable. Era de las que no se atrevía a pedir que subiera. Ahí está. Ya estamos, perdón, porque el internet se interrumpe. Es que llovió muy fuerte, con truenos y todo, la verdad. Y Dios nos odia también. No, pero sí, ahora no, le va a tocar a él. Leer un... Dice, Radolf Gaigo, creo que uno se ve obligado a buscarle palabras a lo que siente y cuando te lees descubres que el pulso que te tomaste parecía poesía. ¿Tiene copyright? Habla sobre el poema de Giovannini, sí. Uh-huh. Pero, ay, es que cenamos, no es que cenamos tarde con los niños, hijo. ¿Para qué tiene niños? Bueno, lo puedes ver, pues sí, sabes claro, que quedan grabados. Están allí, están allí. El que sigue es una es un poeta muy importante que me encantó. Es se trata de Ricardo Lindo. Fue un poeta salvadoreño de los más reconocidos de estos últimos tiempos. Fue profesor en el CENAR, Centro Nacional de Artes de su país, investigador del arte rupestre en el departamento de Morazán. Dirigió en su tercera época la revista Ars. Tiene 11 libros de narrativa desde 1968 hasta el 2014. 9 libros de dramaturgia desde 1984 hasta el 2009. 4 libros de ensayo sobre pintura de su país y artesanía rupestre. Y 6 poemarios desde 1972 hasta el 2010. En 1981 publicó su segundo poemario, Jardines, que fue reeditado en el 2016 con dibujos de Salvador Chaussy, por el 35 aniversario de su primera impresión. Su quinto poemario, Injurias, que es este que tenemos aquí. Así es, mira, ¿qué dice de su quinto poemario? Su quinto poemario, Injurias y otros poemas, es una obra maestra contra el costumbrismo de la sociedad salvadoreña que causó un increíble impacto al reivindicar el amor homosexual. Claro, Ricardo Lindo, yo lo conocí efectivamente, por eso tengo esto, porque eran muy pocos los que editaron. Es hijo de su padre, era ensayista también. Ricardo Lindo era una persona impresionante, de noble, de bueno, de charlador, y me puso una dedicatoria para Lina, mi amor eterno, que no pudo ser jamás, con un beso de ultratumba, porque él me dijo que ya estaba por morirse. Esto fue en el 2010, creo, cuando salió el libro, fue la última vez que, o sea, la vez que lo vi. Y yo me hospedaba en un hotel que era italiano, me hospedaron en un hotel italiano y en el de enfrente, ahí en Granada, Nicaragua. Y entonces él me acompañaba en la noche, caminábamos juntos, yo me iba a mi hotel y él al suyo. Y una noche mi hotel estaba cerrado porque se nos hizo tarde platicando en la cena y la fiesta de la noche de los poetas. Entonces tocamos y tocamos en mi hotel y no abrieron. Entonces me dijo, vente a mi hotel y te quedas ahí conmigo. Y le dije, bueno. Entonces yo me acuerdo de él, que supongo que era muy alto porque estaba así jorobadito, blanca, blanca la barba, los bigotes, el pelo blanco, todo el pelo que tenía era blanco. Y me sirvió una copa de vino tinto, él se sirvió otra.
Y empezamos a platicar y me dijo, cuéntame de tu vida, Lina, cuéntame de ti, vamos a contarnos cosas. Y empezamos a hacernos confidencias prácticamente hasta el otro día. Entonces estuvimos ahí acostados en su cama, tomando un vino tinto, dos, tres, no sé, yo creo que dos me habré tomado en ese entonces. Pero me contó tantas cosas, tantas vejaciones, tanta deshumanidad, tanta discriminación por ser homosexual. Todo, me contó sobre su novio o sus novios jóvenes que había tenido, todos los falsos testimonios que rondaban sobre él, todas, o sea, decían mil. Entonces él, no sé en dónde se habrán quedado, era una hermosa persona. Él sabía que iba a morir y por eso me lo regaló y me dijo esas cosas. Y yo. Tenemos un internet horrible. Sacrificio. El sacrificio de Ricardo Lindo del Salvador. Bueno, después de lo que nos cuenta la maestra del autor Ricardo Lindo, voy a leer de su libro Injurias, que como les digo, investigué y al parecer es una publicación legendaria por romper la costumbre de la sociedad salvadoreña que. Y de hecho fue la forma en la que lo sacó. O sea, no se lo querían editar porque pues sufría mucha discriminación por ser homosexual. Gente. El sacrificio de Ricardo Lindo del Salvador. Tú dijiste serpiente con maldad sibilina, usurpando la voz de aquel que nos creó. Todo goce carnal es lujuria culpable, tan solo la procreación lo justifica. Mas la gracia de una humana caricia, la deliciosa fiebre de dos cuerpos que se unen. Regalos son de aquel que nos creó, y aún dijiste que una mujer se una a otra en un lecho, que un hombre a otro acaricie, perverso es y vicioso. Pero eso no es cierto. Toda forma de amor, si con amor se ejerce, está en Dios y es en Dios. Violencia, violación y abuso de la infancia son injusticia. Pero no lo es ser gay. Y se puede ser gay y vivir una vida espiritual sin que haya en ello contradicción alguna. Y aún dijiste con lengua retorcida, quien nace fuera de matrimonio es un bastardo, no tiene parte en Dios. Pero todo nacido de mujer es un hijo de Dios. Y por eso ordenó que, como hermanos, los unos a los otros nos tratásemos. Misericordia, no sacrificio quiero, dijo el buen Dios. Bueno es el sacrificio por amor. Desde aquí. Bueno, ahí está. Y por eso nos ordenó que como hermanos, los unos a los otros nos tratásemos. Misericordia, no sacrificio quiero, dijo el buen Dios. Bueno es el sacrificio por amor, mas no lo es en sí mismo el sacrificio, y a veces es nocivo. Pero tú hiciste del sacrificio un dogma y la estúpida intransigencia de los mortales, desde lo alto de un púlpito, diste por santo. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! Y Pero buenísimo, buenísimo. buenísimo, es de los pocos poetas asumidos fuera del closet que realmente lo asumió y lo defendió. Y por eso lo leemos, aunque se haya muerto, porque se murió hace poquito. Sí, en el 2016 falleció, me Sí, parece. me dolió tanto. Son de esos amigos que dices, o sea. Mis hijos, cuando me hablaban por teléfono a mi casa, mi hijo el menor, que era el que estaba conmigo, Pablito, me gritaba, mamá, te habla uno de tus viejos. Y era real, porque eran viejos, hasta Raúl González, Clocufo. O sea, todos los amigos que me rodeaban viejos eran mis amigos y se me han ido muriendo, pues, muchos. Muchos porque rebasaban más de 80 años, más de 90 años. En fin, es la vida. Y no se han muerto de coronavirus, se murieron por el tiempo, a lo mejor ya les tocaba. Claro.
¿Qué historia, querida Alina? Dice Yolanda. Y Macobek dice, ¿cómo va el stream, baby? Oh, horrible. Horrible. Esta, es como este para internet, pegarte. Es como para golpearte. Sí, así. No tenemos los mensajes a la vista. Así, mira. Es que Macobek, no que se ocupa de todo esto, nos acaba de hacer todo esto bonito que se ve en la pantalla. Pero Macu, no podemos encontrar los mensajes en ningún lado y en el teléfono no salen completos y no podemos platicar con nuestros escuchas. Bueno, pero aquí seguimos, aquí están algunos todavía, siguen escribiendo. Bueno, este es el último mensaje y con esto finalizamos el primer bloque del cóctel Molotov de poemas incendiarios. Le dije a Oz que hiciera pruebas antes, ¿no? No es cierto. Bueno, sí. Él me dijo que estaba haciendo pruebas, pero... Los poetas que leímos en esta... En este primer bloque. ¿Qué te dice? Pues eso, que es mi culpa. Perdóneme, amigos, yo sé que es mi culpa. Hoy te lo voy a checar, acabando el stream voy a hacer mis pruebas para que... ¿Por qué le dejaste las llaves a San Pedro? ¿No ves qué aguacero nos soltó? ¿A quién le dices? A Macu. Ah. ¿Eh? Habría quién sabe qué pasó con ella. Hemos por finalizado el primer bloque de los del cóctel Molotov de poemas poemas incendiarios, en donde ¿de qué se trata el cóctel Molotov, maestra? Díganos, porque algunas personas no saben. Es una nueva bebida, es un nuevo bar. ¿Es una nueva parafilia? ¿Me veo gorda con esta camisa? Pues yo creo que no te ves gordo con esta camisa. Tú estás gordito. Okay. Yo me veo pechugona con esta playera. No. Entonces estamos bien. Se trata el cóctel Molotov de poemas incendiarios. De poemas incendiarios. Estamos leyendo por bloques. Dos veces a la semana en vivo, 10 autores de 10 poetas, 5 hombres, 5 mujeres. Les vamos dando lugar según nos van llegando sus poemas, los vamos poniendo en lista de espera y vamos escogiendo los que son asiduos a nuestras notificaciones, a nuestro programa, llamémosle así. Son los primeros que escogemos y después los que siguen en la lista, entonces ya les irá tocando a los demás. Síguele tú, Oz, porque yo soy a veces, me hago bolas y brinco de temas. Ah, mira. Pues sí, básicamente el cóctel Molotov de poemas incendiarios es un espacio que tenemos aquí en la editorial Cadáver Exquisito Literario para darle promoción y voz a algunos autores contemporáneos, pero principalmente para eso. Pero también para tener más o menos este encierro antes de que todos tengamos una muerte horrible y dolorosa. No hagan caso. Antes de que todos pues ya no tengamos tiempo de ver estos streamings y volvamos a ver Netflix como toda la gente que ve eso y les gusta eso. Pero también es una buena iniciativa hacer este tipo de lecturas para la gente que también le gusta leer. Y pues nada, de eso se trata más y que la nada. Mayoría de los autores que leemos son autores que hemos conocido en festivales y claro. O en mismo México, pero tienen que hacer festivales, porque es cuando nos llegan los poetas contemporáneos o cuando nosotros estamos a la vista de los poetas que están escribiendo en este momento y que no tienen la difusión que deberían de tener, porque la poesía es invendible, o sea, no se difícil, vende, la poesía no se vende. Y a veces pues también da... Tratamos de escoger, darles un menú de poetas, porque también hay poesía, hay de poesía a poesía. Claro. Tratamos siempre de tener calidad en los autores para que ustedes digan, bueno, pues sí me gustó este más. Sí los voy a volver a ver, porque si leemos cualquier tipo de poemas, pues no, estamos leyendo poesía. Dice, tu hermano, la necesidad es más grande que la lectura. Gracias. Ernesto. Radolf Gaigo, los que nos decimos hetero ni sabemos eso qué significa, los hombres homo tienen que estar al día de quién son y eso los hace unas personas maravillosas. Son maravillosos. Todas yo las tengo personas un montón de amigos homosexuales,
Sí. Pues, y no porque lo sean o no lo Como Mark sean, Cuban, nosotros, ¿no? no, sí, nosotros no traemos un letrero aquí que dice somos heteros, ¿verdad? No, solamente Ellos decirte, tampoco tienen no. por qué Ellos aman, es decir, amor. claro, no Estoy tienen por qué enamorado. decir soy gay, ¿No? pero cada quien es como No, es, no, lo no, que no, es y no. lo que escoge amar. ¿Y si Mark Cuban juega con Rugal, es gay? ¿Jugó con Rugal? Yo No no es cierto, sé no es porque cierto. yo no juego. Ahora dice Lina, yo estoy desde el Ah, sí, principio pero no te. Es y que no nos no. oía, Es pero ya que. nos oí. Ya. De verdad está Vito. cayendo un aguacerote. Maestro, ya Tremendo. no le echaré un piropo porque luego Oz dice que se me suben los rones. No, tú dale, hombre, que se te suban y di lo que quieras. Aquí todo el mundo dice lo Yo que quiera. necesito. Ahorita estoy pasando por unos días de bajón porque extraño a mi familia. La verdad, estoy extrañando a mis hijos, a mis nietos. Tengo poco contacto con ellos. Uno porque mi hija vive en Barcelona con su esposo y están encerrados a piedra y lodo. Mi otro hijo, Carlos, vive, bueno, que no diga nombres, vive en Toronto, Canadá, con su familia y mis nietos mayores. Y el más chico vive en México, pero está piedra y lodo con su hijo de 2 años y medio y su Sí, esposa. todos están siguiendo la cuarentena, todos están Pero siguiendo, sí. tremendamente, y más los que tienen hijos chiquitos o tenemos papás viejitos como yo, que mi mamá tiene casi 84 y mi papá casi 87. Entonces, yo estoy totalmente apartado de todos, estoy apartada de toda mi familia para que no me vayan a contaminar de nada. Sí, así como ustedes también, si tienen la oportunidad de quedarse en su casa y no salir, que sus, la gente de su trabajo les dio oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad, la gente que tiene que salir, pues que se resguarden y que sigan las indicaciones, ¿no? Que resguarden todo, como las nudes de sus ex. Y la gente que se queda en su casa, pues Chistes rápidos. que se quede, chiste rápido, quédate en tu casa, así como te quedas en tu casa cuando tu amigo, el Nos escritor, te dice invita a sus recitales. en Así el que sí. elevador, dice, No, el chiste rápido. elevador, Chiste agarra tu rápido. paraguas, mesero me trae otro tenedor. No entendí. Pues es que lo tienes que ver porque son Maestro, actuados. eso, esto, ¿por qué? Ok. No, es que me apareció algo aquí, pero se quitó, no sé Tenemos qué. problema con los Sí, tenemos unos mensajes. problemas con los mensajes y con Macu, arréglalo. No, es que esto ya tal vez tiene que ver con el internet. Así que les prometemos que en la siguiente ocasión se va a ver bien bonito, como ahorita, pero ya que todo funcione y que tengamos los mensajes aquí para poderlos leer en tiempo real. Y bueno, pasamos a la segunda parte de este stream, que es el bloque ya de lecturas entre la maestra Vamos y a yo. leer 2 y 2 Dos y porque dos. son 9:37 en México y en otros países son 2 horas más, 3, 4 horas más. Entonces, a mí me habían pedido un poema de contexto social y encontré este que se llama Alas de Muerte sobre lo que pasó en las Torres Gemelas y la... En el 2011 en Nueva York. Y la anécdota de por qué este poema, yo estaba en París y un editor nos dijo que todos los que estábamos ahí, por favor, escribiéramos un poema sobre el 11 de septiembre, porque los iban a compilar en la ONU, sede París. Y entonces, pues yo me puse a escribir. Y ese poema es de los que salió en la antología de ellos. Se llama Alas de Muerte. Metálicos graznidos, pájaros que escupen fuego sobre soberbios edificios, terror, escombro, la tierra sorprendida, muerte, podedumbre. Juan o Peter o Haddad sucumbieron en atalayas de hierro, igual que Yomiko quemada en Hiroshima, o Lu Yu de leucemia en Nagasaki, o Jim el vietnamita mientras arroz sembraba y su padre de ébola se consumía. No quiero morir sometida a torturas, ni engrosar las listas de acribillados, o como Pedro y Lupita al cruzar el río Bravo, y menos cubierta de miseria el alma bajo el velo del fundamentalismo. No deseo morir como el indígena en México, Guatemala, El Salvador o Nicaragua. No quiero que alguno de mis hijos muera en un avión sometido por terroristas, pero tampoco bajo uno de ellos en Afganistán, Irak o Sarajevo, Kosovo, Puerto Rico, ni en Corea del Norte, Panamá o Vietnam. No quiero que la venganza sature de muerte la existencia. Hay que erradicar el odio del corazón y el ojo por ojo que terminará por cegar al mundo.
Eso no te había hecho leerlo. No, nunca lo había leído, salvo allá, porque pues lo leímos cuando se presentó la antología sobre el 11 de septiembre y lo que pensábamos. Y pues claro, esto era lo que yo sentía y pensaba. Claro. Porque es eso, o sea, uno nunca sabe la verdad de la verdad, o la verdad absoluta, ni la mentira absoluta. Sí. Llevo 40 días de verdadera cuarentena, solo he salido 2 veces, una al supermercado y la otra con muchos hombres, no es cierto, y la otra a control médico de la rutina, dice Yolanda Duque. Sí, que te ofendió una mujer, ¿no? Cuando saliste y te dijo de Yolanda, cosas. Magnífico poema, querida Lina, histórico, sí, así es. Gracias. Ahora le paso la estafeta a Os Leonides, nuestro perro vagabundo, nuestro príncipe poeta. Príncipe vagabundo, poeta de las calles. Voy a leer este poema de Osmosis que me lo pidió Aurea cuando vino ayer. ¿Ayer vino? Uh-huh. Sí, ayer vino y me dijo, tienes que leer el poema de Baudelaire, si no, te voy a pegar. Es que es con la única que se deja aspirar Baudelaire, nuestro cachorro de 3 años, que le gusta que le pasen la aspiradora por todo el cuerpo para quitarle el pelo que le queda, y cada vez que mudan de pelo es horrible. Los huskies llenan de pelo todo lo que se imaginan, todo, cada rincón del departamento está lleno de pelos. Pero pues diario se barra y se trapea, y si vieran cómo está durmiendo Mistral y las travesuras que hizo anoche. Sí, por cierto, la máscara de Batman Macubex se finí. Este poema de Osmosis se llama Aullido. Iba para Aurea que me lo pidió ayer y me lo advirtió que si no lo leía me iba a pegar la próxima vez. ¿El coronavirus? El coronavirus. El coronavirus. Coronavirus. Aullido. Para Baudelaire, que por ahí anda dormido el canijo. ¿Qué será de ti, mi pequeño cachorro? Si me dejara caer en el silencio, arropándome entre esos muros, ateo a la vela y con la fe eterna en el suceso del rezo terco aquel del pasado oscuro, gangrena a la inversa tejiendo el remordimiento de lo que nunca pudo ser. ¿Qué sería de ti? Si la protuberancia de aquella celda abrazara mis tumores y que el trauma como custodio marcara cicatrices como fechas constantes hasta convencerme que cada herida es un poema, que son boleros todos y cada uno de los dolores, y las lágrimas el síntoma del espíritu que tiene sed y no hambre, que el chasquido de la sangre es un aplauso, las pesadillas el público que aclama culpas y malas decisiones en el fétido teatro de este museo en ruina que es mi carne. ¿Qué sería de ti, mi fiel amigo? ¿Qué sería de ti? Si el intrínseco engranaje del engaño maquilara una cruenta válvula para drenar un oasis siendo yo, el espejismo de un falso amo, siendo yo, tan solo el humo de la tormenta de tus cielos, nube de utilería con parálisis, aviso predicado de un fantasma de aldea, promesa plástica del hincado, luna de bisutería para tu aullido, ¿qué sería de ti, amigo fiel? ¿Qué sería de ti? Pero, ¿qué sería de mí si esta maldita carga se me encarna? Si el secreto ahogado regurgita y se tatúa en la superficie donde ando. Y en cada paso la angustia se derrama y el grafiti aledaño me grita. Que soy ese criminal de aquel pasado, el cobarde ausente del flyer de la comisaría del reclamo, el convicto infame señalado por el sheriff don Censura, el kamikaze travestido de sinrazones, explotando en el navío de la conciencia, erosionando la tierra con su falsa guía, un destello aferrado a ser mis soles, un sin embargo estacionado en lo absoluto, un ciego descalzo caminando patas arriba. ¿Qué sería de mí si me alcanzara de nuevo aquella bruma? ¿Qué sería de... Porque este internet ya está... Reconectando el internet. ¿Qué sería de mí si me alcanzara de nuevo aquella bruma? ¿Qué sería de ti si me absorbiera el cancerígeno flashback de mis errores? ¿Qué sería de ti, mi amigo fiel, si no estuvieras? Si no pudiera reconocer en ti el trigal sobre tu manto, el regocijo de una lluvia mientras corres, la compañía y el duelo cada noche cuando te aferras a esperar hasta que duerma,
las ganas de seguir sobre la pradera, el alarido que sueltas ante el espanto, la aprensión de tu instinto endemoniado, la pulcritud de tu mirada mientras comes, ese bonito despertar de hecatombe, la brújula de tu cola cuando arribo, la humildad de tu sigilo cuando aberro, el verbo implícito de tus disculpas como un niño que añora más que la correa, un abrazo, el síncope en torno de tu legado y la postura cuando hemos de partir, la heterocromía de tu humor según mi ánimo, la heterocromía de tus ojos cuando me alejo, ese estertor indefinible cuando te silbo y tu respuesta, que es el motor para quedarse tanto. ¿Qué sería de mí si me arrasara esta tiniebla, amigo fiel? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si estos temores resurgen y no te encuentro? ¿Qué sería de mí sin esta maricona sensibilidad? Sin esta ridiculez que tengo para armar toda una letanía, toda esta extensa pena, todo este pretexto para escribir un estúpido poema y decirte cuánto te quiero y que tú, como mi amado perro, más que cualquier otro humano, tú, de cuántas cosas que no puedo describir, me has salvado. ¿Qué sería de mí, amigo fiel? ¿Qué sería? ¡Bravo! Baudelaire tiene un poema precioso y yo me acuerdo cuando lo escribiste, en una noche de lluvia, que estabas desolado, que estabas sacado de onda, y llegaste y Baudelaire te saludó como siempre, brincando, moviendo la cola, porque te pone las patas aquí y te avienta, o sea, es hermoso. Sí, dice... Reconectando, dice Catalina Rosas. Hola, Lina. Buenas noches. Me gustan los poemas. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Estás igual de guapísima. Saludos y bendiciones. Gracias. A Cata la conozco desde 1985, que nació mi hijo Carlos. Sí, ya está veterano él. Ella me daba mis masajes para que yo me pusiera sana rápidamente. Bueno, porque me hicieron ¿cómo se llama? Cesárea, y mi hijo estuvo 3 días en incubadora y yo no lo conocí hasta el tercer día, y yo lloraba mucho y tuve muchos problemas. La enfermera del hospital donde yo estaba recluida para tener a mi hijo, llegó el tercer día, que ya me iban a dar de alta, y me dio a las 5 de la mañana las medicinas que me tocaban. Entonces me dio 3 pastillas. Y a la hora me empecé a sentir terrible, terrible, con unos cólicos espantosos de muerte. Empecé a sentir, bueno, horrible, con la leche toda terrible, porque parecemos vacas las mujeres, casi todas. Y entonces llegó el papá de Carlos, mi marido, y me dijo, ¿qué te pasa? Pero todavía no había internet ni soñar con esas cosas, el teléfono o algo. Y le dije, no sé qué me dieron a tomar, me siento muy mal. Fue la enfermera me se equivocó de medicamento. Sí. Y llegó el doctor y me dijo, ¿qué te dio de tomar? Y le dije, una pastilla rosa, una cápsula azul con blanco y una pastilla X. Y me dijo, se equivocó de paciente, se equivocó porque la de al lado tuvo un aborto espontáneo y le están cortando la leche, le están provocando cólicos para desechar todo lo que tenía y un antibiótico. Dice, y le digo, pues sí, pero yo estoy recién cesárea y estoy que me muero de dolor. Y pues total que no demandamos porque no demandamos, pero fue algo muy fuerte para mí, porque aparte de eso ni siquiera conocí a mi hijo. O sea, lo conocí cuando nació. Y ahora porque es un clon de su papá, sé que no me lo cambiaron. Pero fue una experiencia muy fuerte. Entonces yo les voy a leer uno de amor que se llama Antes de Amarnos, que también está entre las peticiones, ya no sé ni de quién. ¿Qué fuimos antes de amarnos? ¿Quién eras tú y yo quién era? Fría lumbre en los labios contenida, rígido corazón opaco, áspero fruto mi vientre, ligero ropaje de verano tu mirada. Ahora que nos amamos, fuego somos donde mariposas se suicidan, cuerpos de luz, piel ardiendo en rojas llamas, hechizo inacabable,
unidas en el mismo cuerpo, sombra somos, sueños revelados en poemas, atraídas mareas por la luna, enormes olas de amores fatigadas. Ahora que te amo, un insecto que nace en las mañanas y muere por la tarde entre tus muslos soy, suspendida gota de placer, suspiro del sol en el cenit, sirena de agua dulce, de velada estrella bajo tu cuerpo. Ahora que tú me amas, eres símbolo de alianza entre los dioses, amuleto colgando de mi cuello, turbulenta agua con que mis flores riego, lámpara que guía a los ciegos soy. Ahora que nos amamos, somos raíces cálidas de la tierra. Oh, está bien, precioso, precioso. Gracias, gracias, gracias. Vamos a leer los comentarios. Dice Yolanda, siempre es sorprendente, os me ha encantado, tus metáforas son realismo puro. No, hombre, muchas gracias. Gracias, hace lo que se puede. Aurea, bravos, gracias. No, pues gracias a ti por leerme, Aurea. Sabes que te quiero y lo iba a leer de todas formas para ti. Gracias, Yolanda. Muy bueno, gracias Yolanda por estar aquí. Qué bueno que tú estás aquí. Todos los que están aquí, todos, ¿eh? No nada más Yolanda. Qué bueno. Reinaldo, no, Renoma, mi hermano, muy bello. Muchas gracias, perro. Ahí tienes otro le dicen, perro. No digas que, así le dicen en mi casa. No le, no, estás creo que grosero. Mi hermano en mayor fue el que le puso el perro, ya lo dije. Pero pues él tiene muchos apodos en la familia, el que más apodos tiene. Al mayor le decíamos Matato. Y le decíamos Matato y se enojaba. Entonces yo corría con mi mamá cuando era chiquita, 3 años, y le decía, mamá, mamá, mira este Matato, este muchacho. Y como yo decía Matato, refiriéndome a mi hermano, se le quedó Matato, porque mi hermana la güera, mi hermano Ernesto, mi hermanita, y mi hermano Ernesto, el que está aquí, oían que yo me refería a él como Matato, y se le quedó muchísimos años Matato, y odiaba ese apodo. Luego fue el padre, el greñas, el, bueno, de todo. Pero ya es el perro es su apodo, ¿no? Es de que... No, perro es su apodo. Ok, vamos a finalizar el stream con un poema que se llama, del libro Multifacética, que se llama Distópica. Y este... ¿Sí era Distópica? Sí. No lo he leído por aquí. Uno corto. Distópica. Hay una cierta guerra en los poros. Cuelga en los espejos de la carne, sobre la mira de mis horizontes que piensan y riscan los torpedos oculares en busca de espuma. Resoplan los cráteres corporales precipitados justo al único manicomio en donde no hay especialistas que atiendan esta hemorragia verbal, donde tu nombre se desliza rojizo y arde desde la vena más profunda e insoportable, encarnándose músculo a músculo, haciendo inaccesible el paso al bisturí para cortar el maldito pasado que nunca dejará de ser presente. Muy bien, pues hemos llegado al final de este streaming, o sea, de esta transmisión en vivo, porque me ha costado mucho trabajo aprenderme los nombres que tú me dices. Es que hoy me toca streaming. Y yo decía, ¿qué es eso? Una transmisión. Es una transmisión, pero hay que actualizarse. Y yo me actualizo con los amigos jóvenes, porque pues, es con los que me puedo actualizar, ¿verdad tú? Pues nada, muchas gracias a todos los que estuvieron. Y por favor, ¿cómo es que publicamos? ¿Cómo es porque publicamos? ¿Cómo es que leemos los poemas de otros poetas? Las tienes que decir la manera en que lo hacemos, cómo es que los escogemos, todo eso que siempre decimos. Ah, claro, sobre el cóctel Molotov de poemas incendiarios, cómo seleccionamos los poemas, pues básicamente tratamos de darle en cada transmisión calidad literaria y sobre todo que tengan, que los poemas tengan algo que ofrecer al público en general, para que ustedes que están allá puedan oír poemas poemas que tienen algo, que causan algo. Por eso tratamos de que los poemas sean buenos y que todos ustedes estén aquí, si no,
lógicamente si leyéramos cualquier cosa no se quedarían. Así que tratamos de hacer eso y los poemas incendiarios los autores pueden mandarnos un inbox aquí mismo al Cadáver Exquisito Literario con cinco poemas, los que más les gusten, y con unas líneas breves, cinco líneas, acerca de su currículum, y para apuntarlos y ponerlos en los próximos streamings De su biografía literaria. sí, claro. Y pues nada, así es como básicamente como hacemos la selección. Estas selecciones han sido gracias a la maestra Sedón también y a todos los que nos han mandado, que hemos estado ahí leyendo para poder escoger un poema que represente al autor y a su país. Y pues nada, nos hemos pasado bien, hemos tenido buenos poetas, hemos tenido buenos poemas, de todo tipo, de todos lados, ha sido variado, así que eso es lo más importante, que sea variado. Claro que conozcan ustedes las voces de poetas de otros mundos, digo, porque, y no es verdad que seamos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto mundo. Ahorita en pandemia, o sea, en coronavirus, todos somos igualitos, todos, con carrera, sin carrera, con dinero, sin dinero, con lujos, sin lujos, los que tienen más, los que tienen menos, todos estamos en la misma olla de express, en la misma olla express. Así es que creo que es un momento. Ahí está el coronavirus, ahí está el coronavirus. No, es que se me seca la garganta. Saluda a todos los que permanecieron aquí. ¿Tú ya te lo acabaste? Ya, desde hace como cinco poemas. Dice Yolanda, muy bueno, es un deleite escucharlos, mis queridos amigos. Un abrazo para ambos, es un deleite escucharlos. Dice Yolanda, Duque Vidal, tu hermano, muchas gracias por una rica noche poética y Macubex. Ese último texto me puso la piel chinita. Ay, a mí me hace encabronar ese último texto, ¿no? Pero. Pues nada, muchas gracias por haber estado todos aquí. Nos hemos pasado muy bien. Trataremos de acomodar todo esto para que se vea mejor como lo teníamos planeado. Se escucha bajito, perdón, Alberto. Trataremos de acomodar todo esto para la siguiente transmisión. Y gracias a todos los que están aquí, los que comparten, los que dan like, los que comentan y los que se pasan todo el stream con nosotros escuchando poesía, porque es muy bueno vivir este fin del mundo con poesía. No, no es el fin del mundo, simplemente influyen muchas cuestiones de todo tipo en esta pandemia. ¿Que se están muriendo? Sí, se están muriendo. No estamos infectando, quién sabe cuántos seamos infectados asintomáticos, pero mientras estemos ocupados haciendo algo y tratando de mantener una sonrisa en el rostro todo el día. Sí, dice Alberto, son muy lindas. Muchas gracias, guapo. No. A ver, pongámonos juntos a ver quién es más linda. Yo. Bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias y Hasta luego, hasta salud. todos. Gracias por todo.